Love día. Como, sal, como salte un día de estos, eh, derechos de autor para estas mierdas. ¿Qué tal, señor Javi Canor? Muy buenas noches, Ismael. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Quiero... Tampoco creo que te vaya a saltar el copyright por eso. ¿eh? <laughs> por aquí ya me están diciendo sensualidad en estado puro. Yo solo digo eso. Eh, Nuevo horario. Nuevo momento maravilloso. Si te das cuenta, hay un pequeño cambio en el directo. Eh... Si ves abajo a la derecha pone Filofa periódico y ahora no ¡Ah! Soy un genio de la edición. Oh, oh, Subimos calidad. ¡Madre mía qué Pero nivel! Pero no es el un, la única sorpresa que tengo para ti. ¿Y qué, qué más sorpresitas tienes? Porque ¿no? mira ahora cambiamos porque es San Valentín. ¡Uuuuh! Hoy fondo rosita. No me lo creo. Hoy es el directo del amor. Y por estas dos mierdas casi no o se hace el directo porque me he cargado todas las escenas. Por estas dos mierdas. Qué orgulloso estoy de ti. Bueno, por aquí, antes de nada, muy buenas, Quintana. Muy buenas, Bloody Mary. Eh, por aquí, hashtag Sanfolletín. Cuidado, cuidado, eh. Estamos faltando al respeto. Valentín, hombre. Hoy es el día del amor, no el día del folleteo. A follar el resto de días del año. ¿Pero sabes bueno, dónde no, pero... encuentran amor? ¿En filofa? En filofa.pnmás.com y aquí está, sin cortar porque eh, soy así de genio. Se van a ver las ventanas, ahí está el adblocker, eh, todo. Bueno, pues que se vean. mientras que no te salga. Mi novia culona, no sé qué, no sé cuánto, como le salió yo, Juan. <laughs> Sería espectacular, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Coincidir, vale, sí, 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 método de captura, sí. Aceptar, no lo puedo transformar. <laughs> tamaño del cuadro de... bueno que aquí está aquí está no más ahí está ahí está muy bien Ismael editando en directo <laughs> filofa.beremas.com nuestra página <laughs> nuestro nadie periódico digital cuenta. nadie se ha dado cuenta calidad en stream eh, Donde están nuestros artículos y yo llevo mucho tiempo <laughs> aunque aunque me comentan las malas lenguas me comentan las malas lenguas que vamos a tener nuevos articulistas. Colab nuevas colaboraciones. Ay, estoy siendo más últimamente editor y community manager que redactor de este periódico. <laughs> ¿Cómo nos enteramos de los artículos? Aunque son pocos los que estamos subiendo últimamente, en instagram.com barra filofa o en facebook.com barra filofa periódico, 44 seguidores, ni más ni menos, superados por nuestros 51 seguidores en Instagram. ¿Cómo lo ves? No está nada mal, está mal. Poco a poco vamos creciendo, parece que no, pero. Poco a poco va saliendo. Y qué, ¿qué vamos a hablar hoy, Javi? Pues, de qué hablamos? ¿Tengo, tenemos una cita. Venimos a hablar del amor. El amor. Pero qué amor. Pues el, el morcilla de cebolla. ¿No? El amor. El morcilla cuidado, ¿eh? El amorcilla es el mejor de todos. Yo para esta ocasión he traído eh, grandes. Grandes cortejos Exito. animales. ¿Por qué? Porque si los animales tienen éxito, ¿por qué nosotros no? Me parece justo. Seguro que puedo aprender algo de ellos. Por aquí, el amorcilla les encanta. Les apasiona. De ahí nuestro querido colaborador, Javi Canor, congestionado. Tengo aquí, sí, he bueno, buscado. A mí hoy me vais a permitir que esté un poco jodido y si no me lo permitir, pues me da igual, lo voy a estar. He buscado eh, animales que tienen una forma particular en llamar a sus hembras. Tenemos, por ejemplo, los de box, los, los de box ¿cómo, cómo llaman a, a sus hembras. Sí. <laughs> Oza. Por aquí quieren verte ligar como, como los animales. Tenemos a los bonobos. ¿Qué coño es un bonobo? Un bonobo es un mono. ¿Vale? Es vale. un tipo de mono. Muy majete. Pelaje negro. Búscalo en internet. O sea, es bastante con que lo he encontrado con el poco tiempo que <laughs> estoy dedicando a esto últimamente. Me parece justo. Los monos bonobos tienen relaciones sexuales para evitar conflictos, ganarse el favor a los demás, consolar o hacer la paz después de la guerra. ¿Qué? O sea, eh, follan para ganarse el favor de la gente, para consolar, para hacer las paces y evitar conflictos. Vale, tenemos mucho que aprender de los Hay mucho que aprender de, de estos monos, Aunque yo creo que eh, de estas opciones, muchas se hacen. Sí, a ver, pero habría que moverlas más, ¿sabes? Si, si, si aprendiéramos más de los monobos, lo de Ucrania tendría una forma de energía gigantesca. No me veo a Zelinski con Putin ahí. Oh, ¡Pumba, pumba! Se, seguro pero, que. El cañón de mi tanque? Uh. ¿Quieres esta descarga de misil? Tenemos otro ejemplo maravilloso. Este me ha encantado. El loro de frente blanca. Como su propio nombre indica, es un loro que tiene pelo así en la parte de la frente blanco. Bien, la gente se, se hartó en imaginación para ponerle el nombre. Ya, bueno, suele, suele ocurrir. Dícese. Estas aves se preparan para aparearse, acurrucándose y besándose. Hasta aquí todo bien, ¿no? Todos lo aceptamos, todo es maravilloso. Uh -huh. Pero para crear ambiente, a la hora del fornicio, se vomitan entre ellos. ¡Oh! Chuloros One Cup. <laughs> Chuloros One Cup. Qué erótico. Ah, sí. ah Hay vídeos en internet más asquerosos, seguramente. Buscaré información sobre eso. Pero tú imagínate la situación de... Eh, ¿Conoces a alguien en, de fiesta? Eh, os dais besitos, tal, no sé qué, lleguéis a la cama y... Bueno, no me parece tan raro, ¿eh? <laughs> Seguimos... Este es bastante famoso. Antes de que sigas, creo que el chat está, está emocionado con mi silla, porque se ha dado cuenta de que si hago esto... Y te deja... <laughs> te ha dejado un es, poquito... Suena como los de una cama. Eh, hay muelles de la cama mejores. Sí, totalmente. <laughs> Esa silla bueno, ha no vivido nada, demasiado. ¿eh? Cogéis, me donáis bits y yo me compro una silla nueva, eh. Pues tenemos que uno de los casos que yo creo que todos hemos conocido alguna vez esa silla Jime. Dicen por ahí. Cuando la zoto, <laughs> ¿qué es el hipopótamo? Eh, Exacto. Eh, Cuando llega el momento. De el cortejo y el apareamiento, el macho se sube encima de una enorme pila de estiércol y empieza a arrojarlo hacia todas las direcciones con su cola. Hasta que llega a golpear a la deseada. A ver, yo sí sabía que los, que los hipopótamos tiraban caca. Cuando cagan, empiezan a hacer así con el rabo y la, la, la esparcen por todos lados. Pero no sabía que. Que es, o sea, para follar, es... arrojan caca a las hembras hasta que golpean. <laughs> hasta que golpean a, a la correcta, a la indicada. <laughs> Luego, Tenemos mucho que aprender. Seguimos. Los delfines. Esos seres inteligentísimos eh, que, junto con el humano, son los únicos que violan. Pero no estamos hablando de eso. Sino que cuando se disponen al momento del apareamiento, van en grupos de machos, se paran a una hembra y empiezan a girar y a dar saltos. Y al final la hembra se queda con el que quiere de todo el grupo. He visto momentos peores en Capital. Veo lo que dices, pero había una cosa que me ha dejado rayado: ¿lo de que los delfines violan. Sí, está comprobado. Es, y eh... y el, el resto de rivales no. Eh... A ver. Dios, ¿por qué estás respirando tan fuerte? Lo siento, es que. Me está, costando, me está costando mucho respirar, ¿eh? Porque tengo la nariz completamente fuera de combate. Eh, eh, los koalas, los koalas también... Eh, claro, es que... Es, que, eh, por es más, eso lo digo porque yo tengo metales, he visto más de un animal que, que coger y dicen, ¿que tú lo quieres? Me da igual. A ver, pero lo más normal es que no. Lo el más normal arriba, es que no. De es como Aunque también es cierto que eh, los, koalas, eh, los koalas, si aquí a la gente que no ha visto eh, documentales en eh, canales gratuitos de la tele de ahora, eh, son capaces de tirar a la cría de que va a la espalda de la madre desde una altura considerable, solo por aparearse. Pero es lo que te digo, incluso el perro que tú tienes por casa, que te intenta follar la pierna, si tú le dices, oye, por favor, disculpa, no me folles la pierna, el perro no va a decir, uy, disculpa, lo siento, no me había dado cuenta de que no querías. Es que los animales, en ese sentido, si tienen el instinto, son animales, van a hacerlo, tampoco. A ver, sí, pero en muchos de los casos, eh, si la hembra se resiste, le manda a tomar por culo. Hombre, si la hembra se resiste y es más fuerte que él o tiene capacidad como para mandarla a tomar por culo, sí. Claro. Tiene que tener esa capacidad. Pero me estás hablando de lo mismo que los humanos. Ah. Es que... Pues bueno, que esto es un stream feliz. He puesto el fondo rosa, Javi. Vale, sí, sí, sí. Nos desviamos. No, no, no deberíamos de estar hablando de violaciones. Lo siento, me voy. La costumbre. <laughs> Seguimos. Moscas de la fruta. Vale. Cuando las hembras rechazan los cortejos de los machos, uh -huh. de la mosca de la fruta, se van a emborracharse. Vale, como nosotros. Ya está, esta es la anécdota de la mosca de la fruta. Ah. O sea, Bien, pues, le, le rechazan y, y se van a emborracharse. En fin. O sea, Bien, buenas, vamos. Básicamente y tenemos bastantes más por ejemplo la tenia sabéis eh, se sabe que es una tenia sí el gusano que te crece en el aro. exacto eh, son hermafroditas por lo que cuando dos machos se encuentran se pelean y se lian a golpes de pene qué guapo quien salga ileso del combate seguirá siendo un macho y el otro el tendrá otro que convertirse que en hembra. Eso sí lo había oído, pero, pero no solo con las terias, creo que ocurre también con bagusaros. No lo sé, yo te estoy diciendo casos que he encontrado. <laughs> Búsqueda exhaustiva en Google eso, y eso las eso dos lo había, primeras. Eso no había oído. Lo del combate de pollas y el que pierde pierde su polla. Más tenemos, tenía muerde almohadas, cuidado. El pulpo. Tentaclesan. Tiene que acercarse con una cierta dosis de ansiedad a las relaciones sexuales. De hecho, el macho se desprende del pene durante el coito. Afortunadamente, le vuelve a salir después. ¿Estamos hablando de que hace un pitos fuera? Hace un pitos fuera. Qué guay. Estar follando y decir, ah, tú te lo llevas. <laughs> Follá y es... Estoy cansado, ya me crecerá, venga. Oye, me, yo lo firmaba, me, eh. me he cansado de ese pene. Yo lo firmaba el poder soltar el pene y decir, <laughs> llévatelo. Ya, ya en un rato saco yo otro. Eh, eh, esa es la situación, Bloody. Que dice, de verdad me estoy imaginando estas situaciones en humanos y me parto. Esa es la cosa. Si tuvieras que elegir <laughs> cualquiera de estas situaciones, todas. Elegirías todas. Todas. Me gustaría poder arrojar caca a las hembras para poder ligar con ellas. Me gustaría poder desprendedme de mi pito y que me crezca otro nuevo. Emborracharme cuando me dicen que no. Bueno, como si no lo hiciera, ¿sabes? Así de, de buenas. Y luego... Incluso, incluso la lucha de penes eh, la, lucha la lucha de lucha penes, de penes también, cuidado. Quiero. cuidado. Luego te, tenemos los míticos. O sea, eh, los leoneses bien conocido que eh, cuando se deciden a parear, la leona tiene secuestrado al león durante tres días para asegurar que se fecunda. Madre mía. O sea, durante tres días, la leona le dice: Eh, tú eres mío. De aquí no te mueves hasta que me fecundes. Tres días. Seguidos Eso con los humanos creo que pasa también ¿eh? <laughs> los, los días fértiles si están buscando Son tres días de <laughs> Y luego te eh, voy a hacer eh, la parte tierna Tenemos ¿La parte qué? La parte tierna ¿La parte qué? <laughs> tres días de pim pam pim pam, exacto ¿Y qué hombre no ha querido hacer una pelea de sables? Y imagínate, estás perdiendo la pelea de sables y decides tirarle el pene al otro. Claro, es que eso es un arma, ¿sabes? Puedes utilizar es un el arma rojadiza. Tenemos eh, dos de las cosas eh, más tiernas dentro del mundo animal. Tenemos, por un lado, los caballitos de mar no sé si los has visto, que se entrecruzan las colas, hacen ahí una danza, una danza que puede durar hasta ocho horas ininterrumpidas hasta que la hembra cambia de color diciendo, vale, estoy preparada. O sea, a mí me parece tierno. Sí, sí, no, súper kawaii. Y luego hay dos está eh los pájaros glorieta o pájaros pergoleros en la que la hembra elige al macho que haya hecho mejor casa. Los machos ¿Qué, tienen ¿qué materialistas? que materialistas, tienen que hacer una casa hecha de ramas y frutas y la hembra se da un paseo por ahí. Dice, ay, esa casa me gusta, ahí voy. Qué materialista. Y luego tenemos, para mí, para mí, mi favorita de todos. Que son los pingüinos. Los pingüinos, el macho, para ganar el corazón de la hembra, que por cierto, los pingüinos solo tienen una pareja. O sea, no, no es cada época de apareamiento con una, no, no. Esa pareja es para sí, toda sí. la vida. Son los románticos. Son unos románticos. Eh, les conquistan regalándoles una piedra. Bueno, los humanos hacemos algo parecido, ¿eh? <laughs> o sea, hay documentales y vídeos de pingüinos macho dando vueltas buscando la piedra perfecta para regalar. una piedra. La cosa es, cuando se la dan a la pingüina, ¿la pingüina guarda esa piedra? Sí, es con la que inician el nido para poner el huevo. Curioso. Eso son mis momentos tiernos. Exacto, yo, yo hice lo mismo con, con Bloody, le regalé una piedra. Muy bonita. Me fui a la sierra, dije... Mira, esta que está en la pedriza. Y fue la primera del nido, ¿no? Y fue la primera del nido, exacto. Y de ahí sí, nació tío. Aaron. ¿Qué te han parecido estas circunstancias? Guay, 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 la, me mola, la verdad. Hay, hay animales que... Algunas me parecen completamente humanas. Y otras ojalá fueran completamente... <laughs> a ver, estoy obviando, por ejemplo, los tipo mantis que la hembra se come al macho después de follar. Madre mía. O sea, eso es, son míticas... Eso está feo, eso está feo. A ver, está feo. O sea, a mí me parece feo, pero... Pero muere feliz, también te digo. O no muere feliz. De todas maneras, te has dejado. Sí, hombre, mira, el feliz muere. Te has dejado el de. Creo que era un pavo real o algo de esto. No sé qué pájaro era, pero es que a mí me hace súper feliz el vídeo del pájaro cortejando con la canción de. Ella quiere un pedazo. Yo le digo que no, que no, que no, yo se lo doy entero. qué uh, uh. ves al pájaro ahí. Abierto así. A mí ese vídeo me hace feliz. De hecho, cuando acabemos el directo, me lo voy a poner un rato a ver si. Me hace más feliz. Pues a ver el chat lo que dice eh, Quintana. Está viendo el coche de Fernando Alonso. Todo para que se coma tremendo mierdón. Como always. Pero, eh. Te queremos, Quintana. Y por aquí, eh. eh... Es como la viuda negra, lo hacen para dar de comer a las crías. Eh, supongo que lo del. Ahí, lo diré. Lo de la mantis. A ver, sí, sí, pero está feo. Está feo. Al igual que el, el dislike que está queriendo poner Quintana en Twitch. A ver, a ver está feo. En ese sentido, puedes pedirle al, al macho que consiga algo de comer, ¿sabes? En lugar de. Matarlo. Oye, y, eh, y luego ya, si el macho es un inútil que no consigue nada, ya comételo Pero dale la oportunidad. Pero dale la oportunidad, por, por lo menos, pobrecillo. Si vas a atacarlo, recién follado está feo, ¿sabes? Está débil. Es un momento. Aunque luego tenemos el. Me juego 40 subs que hacen podio, cuidado. Está encima de la mesa, eh. Yo no digo nada. Lo peor de todo es que él tiene canal y las va a querer de vuelta. <laughs> si lo hacen. <laughs> eh, es que está sin fuerzas. Aunque, aunque. Eh, me parece peor los gatos, eh, los gatos y su pene. Tú sabes lo del pene de los gatos. Sí, lo de que sacan púas y todo eso. Sacan púas para que no se vaya. Por eso cuando están dos gatos follando, la hembra está muriendo de dolor. A ver, muriendo de dolor. Y a lo mejor por es eso que le gusta y chilla sí, y tal, pero no tiene y mucho más. Por eso la o... las gatas tienen un celo tan fuerte, porque si no no hay huevos a follar. Imagínate que te meten un este de púas. Yo no tengo que imaginar que me meten nada, Ismael, por Dios. <laughs> yo no tengo que imaginar que me meten nada. Yo imagino que yo meto un pene de púas. Pero y no luego nada, está nada. el caso de los perros que no tienen púas, pero sí se hincha. Como los otros. No, 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 pero se hincha dentro. Como los otros. <laughs> Voy a parar de decir cosas porque vas a decir como nosotros. A <laughs> ¿No ¿alguna ha ido a urgencias con un perro enganchado? Hasta que se le baje. Como nosotros. <laughs> Ay, y esto es lo que tenía preparado. ¿Qué tal? Guay, guay, mola bastante. Muchísimo sabía? trabajo. Algunas de las cositas no, no las sabía. Yo fui con un hámster en el colon. Eh, tengo curiosidad. O sea, yo para mí eso es una leyenda urbana. No tiene por qué. O sea, que te dilaten el ano y te metan un, un hámster ahí que te haga cositas muy de boys. Uh -huh. Yo eso lo veo leyenda urbana. Me suena al perro de la mermelada. Google, pueden meterte un. No, haster a ver, por obviamente que por poder culo. pueden, cabrón. Esta historia que pasó hace tres años. Metió un haster por el culo de su novio. Fue ingresado en un tratamiento de emergencia después de, una que, de que una sesión de sodomía le saliera realmente mal. Introdujimos un tubo <laughs> le, de cartón. Le saliera por el rec... culo. Introdujeron un, un tubo de cartón y deslizó dentro a Ragot, nuestro hámster. <laughs> Pero eso es un chiste. Si sigue con un fuego y que se les quema toda la casa, eso es un chiste. Ah sí 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 sí. Pues sí. Pero no pone por aquí nada de el chiste, eh. Pobre Ragot. Alguien preguntó a Ragot si quería meterse en un colon. Tiene que haber algún caso de verdad. <laughs> Ra Ragot me parece que no, no está vivo. Un hostel, bala, por culo es su novio. Más vale pájaro en mano que ratón en el ano. <laughs> Vamos a ir a vídeos. Eh, ¡Hostia no, Javi! No, no te metas en eso. Javi, que se te va de las manos. No, mira, pero me ha salido un tío, una cosa muy curiosa, un, un tío que se metió un, una mierda, una especie de dildo en el culo para jugar a videojuegos. Sí, no se sé si lo había visto yo. What? Al igual que está el típico de juego, me paso el Ring con los pies o con no sé qué o con pues hay uno que hizo un mando que se lo metía en el culo y apretaba y cuando apretaba lo podía controlar <laughs> y se puso a jugar a videojuegos apretando ¿no? el eh, control de sphinter completo dice que es muy jodido porque o sea tensarlo de golpe sí pero luego relajarlo es complicado <laughs> cultura no. general no lo quiero probar. Pinza birman anal. Cuidado. Un día hablaremos del Kama Sutra. Y posturas raras. Cuando quieras, especial Kama Sutra. Especial Kama Sutra. ¿Cuándo, ¿cuándo es el día del Kama Sutra? Pues probablemente haya. Vamos a preguntar. <laughs> ¿Cuándo es el día del Kama Sutra? El día del sexto. 6 de septiembre. 6 de septiembre, en serio. O sea, me, me estás diciendo. El 6 que... de septiembre se celebra esta fecha básicamente por la numerología. al ah, el 6 ah. de septiembre! <laughs> ¡Qué grande es! Madre. <laughs> Pero eso, eso solo sirve en, en el mundo hispano. Y bueno, no en todo. Que no sea del mundo hispano que se joda. Así no sé si te lo digo. Porque si no sería el 9 de junio. Porque en el mundo de los agones, el mes va antes que el día. A ver si, sí, el Flappy, el Flappy Birds no, el Flappy Birds. Claro, no. claro, es que el, el tío jugaba eso, al Flappy Birds. El, el Flappy Birds no, el virus, eso. Pero era el que jugaba. Por cierto, hay que ver eh, el oso, oso cocainómano. Sí, sí, totalmente. Vi ayer el anuncio en la Super Bowl. El, además es que lo estaba viendo y estaba viendo un anuncio de un oso que se había metido coca y era como, hostias, ¿cómo se llama esta, esta película? Y de Paso repente pone... Coca <laughs> Cocaine <bear. ríe> <Chata. ríe> Se puede ser más bruto. Sí, la quiero ver. Esa y es la de Años and Dragons. ¿Qué cuando sale? ¿De dónde? No sé. Ah, y la última de... 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 La del Diesel, la de Tokio... Uy, Tokio no, la de a todo gas. Que se les ha ido la olla. Han contratado a Jason Momoa, han contratado a John Cena, han contratado... no, pero Jason Momoa y John Cena ya estaban. ¿Eh? ¿Sí? Sí, lo, los contrataron con... Eh, la que hicieron Statham y, y La Roca. Ahí sale... No, Jason pues Momoa sale no, sale Roman Reigns. Ah, pero, y, y, y John Cena ya estaba. John Cena es el spoiler de la saga de Atodogas. Eh, es ¿Qué? el hermano de Vin Diesel. Ah, gracias. De nada. He avisado. No, no, tampoco, o sea, me podrías haber parado. Tampoco, es que sí, sí se me olvidará. Sí, con lo que he visto de esa pelis. <laughs> pues, Javi, vamos a avanzar un poco. Pásame un poquito de meme verso. Perfecto. Además que. La verdad, me está costando mucho porque esta semana eh, tenía pensado hacer un especial de memes en plan San Valentín. Pero claro, la co cosa está en que han empezado a surgir más cosas. Entonces tengo un poco variaditos, ¿vale? Te voy a ir mandando varias cosas. Dame un segundo, que vea cuáles son los que te tengo que mandar. Así que esta vez voy a venir con más memes de lo común, ¿vale? Que es lo que te quería decir. Pues eh, dale. Eh, eh, estoy cogiendo los de San Valentín. ¿Ha sido tu móvil en serio? Val ¿Qué? <risa> <risa> que se ha caído un móvil por aquí. Mira, te voy mandando por ahí los de San Valentín. Si me deja Si me dejas. Ahí estamos, no San de San Valentín, de San Valentín. La, 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 la. Cuando termines con ese, te, te mando otros cuatro de actualidad. Y ya con eso te cierro los memes. Por aquí tenemos: Ni flores ni bombones. El cariño era esto. Cuidado. A ver, eso, seamos... eso era el amor el antaño, ¿eh? Seamos sinceros: ¿quién, ¿quién no ha regalado esto? Yo no. ¿En serio? Yo no eso he regalado nunca eres. un. Eso normal, no sé vamos. Yo no le he hecho una setlist de música a una chica nunca. Pues qué soso eres, de verdad. Y si sí, sí, se la ha he hecho, se la ha he hecho online, no le he hecho un puto casete. A ver, casete no, yo le he hecho discos. Ah. Madonna, Janet Jackson, Jesús, no Michael Jackson, Black and White, cuidado. Yo creo que solo conozco esa. María Con Motley, Motley Cruz, Michael Jackson. Motley Cruz no sé quién es. Motley Cruz es un grupo de rock. Gloria Stefan Prince. O oh, eh, el artista antes, antes conocido como Prince. ¿Sabes por qué se dice Ma eso, no? Maraya Caralla. No, no lo sé. Eh, te lo voy a explicar. Porque. Prince. Eh. Prince. Se cambió su nombre por este símbolo, básicamente. ¿Ese es su nombre? Ese es su nombre. Y cuando le preguntan cómo se llama, ¿qué dice? Sí, no, no te preocupes Quintana, luego, luego lo sorteamos. El pañuelo. Mm. Este es... Este, y luego sorteamos otro pañuelo en... en, en... en... ¿Cómo se llamaba la mierda esta? En Olifans. En Olifans siempre. En Olifans hay otro pañuelo, pero ese es diferente. Avanzamos con los memes. Tú San Valentín... <laughs> Mi San Valentín. <laughs> eh. No hay gente que vende velas con aroma a su vagina. Bueno, pero es que a mí una vela olor a chocho me gustaría en mi casa. No. Imagínate ahí. No. Javi, no. A mí sí. Es que a ti no te guste es otra cosa. A mí sí me gustaría encender una vela y que empieces a oler a chocho en mi salón. Javi, no. <laughs> Bueno, ahí tenemos al hombre paja y del verbo tuyir, siempre tuyo. Eso es lo que pasa cuando vas a hacer tatuajes sin pensar. Que al final... ¡Oh, Dios mío! Dios mío. Pero, eh, 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 es que, joder, pásalo por Word por lo menos, antes. A ver, en realidad tiene la esta de que simplemente con unirlas por abajo y poner otro palo... Para a ver, sí, se, a se puede arreglar, pero... Se puede arreglar, pero, pero la cagada... Oh, joder, eh. tío, que hasta WhatsApp y... tiene autocorrector. Ya no solo el que el, el llegar tú y decirle, tatuame esto, sino que el tatuador diga, vale. <risa> <risa> ¿Es un ¿Quieres eso? Sí, sí, o, sí, sí. Vale. O el tatuador vale. es todavía más zote. O es un hijo puta. O es un hijo puta. <laughs> Completamente. Dios, es que siempre me han encantado esos tatuajes. Aquí tenemos: la mosca y el atrapamoscas, la rata y el atraparratas, el oso y el cepo para osos. Y... Una persona normal... No hace falta que me regales nada en San Valentín. <laughs> Dios, ¿cómo jode esa gente, eh? Total. De los de... No, no hace falta que me regales nada por... Por mi cumpleaños. Ah, no me ha regalado no... nada. ¿Cómo jode esa gente? Es decir, si quiere alguien regalarte algo, acéptalo y ya está. Y si no te lo quieres regalar, pues, pues no lo aceptes, porque no hay nada. Y fin, y punto. Y fin, se acabó. Y este no podría fal no podía faltar. Es más, yo me esperaba 20 como este. En los memes. <risa> <risa> A ver, chat. Seguro que hay gente que no lo pilla. 2023. No sé cuántos años después del Señor de los Anillos. No sé cuántos no, años está, después. Si hay gente que todavía no lo, no lo pilla. Seguro. De hecho, hay otro, hay otro de los que te he mandado muy parecido a este. Que es mejor. No, el sustituto no baja la velocidad. Claro, en todo caso, un disparo demora. Claro. No, no voy a explicar el meme Voy a pasar a este que me, me estoy eh, Me estoy descojonando interiormente ¿Eh? Bueno, a mí me regalaron un No, pero... Ah, vale, 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 vale No lo había ignorado Qué vergüenza No lo había leído Este es maravilloso 13 y 14. De febrero, ¿eh? Que no de febrero. De febrero. De febrero. Porque... De febrero. Cuanto más febrero, más perreo. Pero efectivamente así es. Este sí que no lo entiendo. Pues que lo están construyendo el meme. Porque sabe que ya viene. Yo estoy con Y que me hizo gracia. Este es más difícil de pillar. Pero mola también. Es que Valentín. Hostia puta. El peluche que quieres para el 14 de febrero, el que te voy a dar. Igualitos. Eh... Se puede hacer una peluca. <laughs> Completamente. Una, una buena matita. <laughs> una mata, no un mato. Y hemos acabado con los de 14 de febrero. Dios, voy a quitar vale, ese... <laughs> Te mando tres sueltos de, de actualidad que no he querido dejar fuera teniendo en cuenta... La Red food, dices dice Quintana. Por ahí te los estoy mandando. Porque aunque sea San Valentín, también hay que, hay que hacer mención a alguna otra cosilla que, a puedas, la actualidad. Que, que está pasando, ¿sabes? Netflix anuncia una nueva tarifa por 3 euros al mes. Zaflix. Permite sí. navegar por su catálogo, pero sin poder acceder al contenido. <laughs> La mayoría de usuarios solo utilizan Netflix para mirar qué ver, pero se duermen antes de decidirse por algo. Yo la verdad es que he pasado muchas horas navegando por el catálogo de Netflix. No me importaría pagar esos 3 euros, eh. Y, y todo para decir. Pff, si es que ya no me apetece ver nada. Básicamente. Ah, este. Este es. Eh, espectacular. Empresas de disfraces evitando problemas con el copyright. Aquí tenemos el, el, el disfraz de jueves. Ah, no es miércoles, es jueves. Ah. Espectacular. Ah, jueves. Ah. A ver, está bien hilado. Totalmente, totalmente. Aquí tenemos 2023, la chavalada que ha crecido con Netflix, el millennial que sabe usar el torrent y la mula. Eso vi un meme de eh, cuánto tiempo ha, han llegado a tener el millón de usuarios. Y, y vaya pirata en un en una hora después de que una hora después anuncie. de que Netflix anuncie. Que por cierto, a todo esto lo de Netflix, no sé si han hecho para atrás algo ya. Porque yo me metí este fin de semana para, para curiosear y no me dejaba entrar a mi cuenta. Y hoy sí me deja. Sí. A ver, a ver. Y por lo visto, de... hoy ha habido otro, otro cambio en, en los estos. Yo creo que este, se están empezando a acojonar los de Netflix, ¿eh? Es que se, se acojonan porque es en plan de piensan, a ver, si se queda con uno, con las cuatro personas que comparten la cuenta, si se queda eh, uno, se quedan igual. Si de esas cuatro, una se hace cuenta extra, están ganando usuarios. Eso sí. ¿Qué pasa? Que esa persona que está compartiendo con cuatro, le salía la suscripción a menos de cinco pavos. No va a pagar trece. Por una calidad de mierda y el contenido limitado. Obviamente. Porque recordemos que la tarifa normal de Netflix es. Eh, no, no llega al esto, HD. Esto no es solo por, no es solo por cuestión de, de, de tener número de cuentas. O sea, si fuera número de cuentas, lo único que harían sería ponerte el precio que lo estás pagando ahora, pero que no pudieras estar en una misma. Y ya está, y a tomar por culo. Esto lo hacen por ganar pasta. No, yo, yo sigo pensando que es por... Eh, ¿Qué si fuera por un número de cuentas, te la sacan en individual. Les te dicen, no se puede compartir, pero lo que estáis pagando por estar los cuatro ahí, me lo vais a pagar por individual. Y es que hubiera sido la, la situación más aceptable. O sea, en si plan lo de, que ¿querían ir al número de cuentas? Sí, pero es que lo que están ya. buscando es la pasta. Es que han, han buscado la, la doble. La doble sí. kill y se han comido tremendo mojón. Le han claro, hecho el bait, no, no. le ha salido el jungla en, la, en el arbusto y pues se ha llevado tremendo mojón. No, no, han sido avariciosos y ahora chuparla. ¿Por qué? Porque esto me lo haces hace unos años, cuando tenía un catálogo bastante importante, y a lo Pero mejor Bruno lo han, cazas. Preguntan por ahí que quién son Bruno y María. Eh, un, un par de. Bruno y María me han dicho que son un actor y una actriz que hacen películas infantiles muy buenas. Yo, yo no sé nada. Por cierto, eh, epiquísimo los DD por DD mega DD plus DD y los Cuevana. Que eh, eso sí que me hacía gracia de eh, que era Cuevana. Tiramos el, el... Eh, la página de Cuevana Vale, Cuevana 2 <laughs> Tiramos Cuevana 2 Cuevana 3 <laughs> O sea, se tiraron así Muchísimo Pero que bueno Que Netflix se va a comer tremendo mojón Que Si se echan para atrás Ya pueden tener eh, Buena exclusividad y buen catálogo Porque mucha gente, por esta falta de confianza eh, Les puede mandar a tomar por culo pues sí. Cuevan a un millón, exacto. Yo creo que están por ahí más o menos ahora. Y que es una época dorada de nuevo del pirateo. O sea, las plataformas de streaming habían quitado todo el pirateo. O sea, no se hablaba de pirateo. Y ahora por esta. Lo habían reducido pero... muchísimo. Y por esta gilipollez, eh, el pirateo está subiendo. <laughs> obviamente, obviamente. Pero bueno, también, tam... no solo el pirateo. De hecho, si pasas el meme, creo que el que sale ahora te explica. Explícanos el bebé. Explica la situación. No, o sea, no tiene mucho que explicar. En realidad es simplemente lo que está ocurriendo ahora mismo. B básicamente. Es, es, es lógico lógico la gente ya además que no tiene mal no tiene mal contenido ni HBO ni Prime Video ni, ni Disney entonces muy simple. a ver me, me pones el otro día pavos y me salen estos tres po por menos precio que, de, que el, juntos por menos precio que Netflix Disney, de de estos por culo. Disney es el monopolio ahora mismo o sea porque tiene Marvel Star Wars y eh, National Geographic y Fox o sea es el monopolio completo Luego tienes HBO que tiene DC y Warner, que dices, bueno, vale, no, no está mal, puede llegar a competir en ciertos momentos con, con Disney. Prime Video, su, eh, no es su eh, contenido, por así decirlo, estrella. Ya, pero... Bueno, Tú pagas Prime cosita. por otras cosas y te llevas Prime Video. Sí, o sea, tú tienes el Prime Video, pero a la vez tienes lo de los videojuegos, a la vez tienes el tema de, de la, los envíos de Prime, o sea, está guay. ¿Tienes ¿No has dicho que pagas? las suscripciones de Twitch Prime que todavía no podéis tirarnos a nosotros? Sí, pero que el día que podáis, espero que. Pero, a ver, la, eh, Disney ha llegado para reventar el mercado a golpe de maletín. Eh, HBO todavía se está esperando a ver qué pasa con. Con la fusión con Discovery. Y Prime Video. Eh, está ahí porque compra contenido bueno. Hace conte eh, contenido. Intenta hacer contenido bueno. Eh, y luego tiene Prime Photos. Eh, los envíos de Amazon Prime. Eh, tienes Prime Music, que es un Spotify. Que tienes muchísimos más servicios. Que hacen que. Eh, si tiene bajo contenido en vídeo, lo sobrepase en otras maneras al, al resto. Y, y no está. sé si queda ahí algún meme. Que no, no, hay... ya, está. ¿Un? ¿Un ya está. Pues mira, pues hemos terminado los memes. Hemos hablado un poquito de la actualidad. Y como Cabal, siempre, San Valentín. Con especial mención a San Valentín, ya que Es el despacio. El que despacio. Pero bueno, cuéntame, ¿qué me ibas a decir? ¿Que, que dónde pueden encontrar el amor nuestros seguidores? ¿Dónde pueden encontrar el amor en HBO, Prime Video y Disney Plus? <laughs> no, hombre, en filofa.pnmas.com, nuestro periódico digital, donde subimos nuestros artículos y nuestras mierdas. Eh, en Badu, en Badu también pueden encontrar el amor. Sí, en Badurnados en chocolate. Por cierto, te has dado cuenta que ahora la gente otaku hace el corazón así y, y es más bonito que esto. Esto es una patata. Esto. Esto, es una puta mierda. esto. Esto literalmente es una patata. Esto, por lo menos, tiene más forma de corazón. Esto. Esto. Esto tiene más forma de corazón que ¿A ti esta te parece patata. parece mejor hacer esto que esto? Eh, esto es una patata. O sea, es una patata. Por favor, chat. Entonces esto vas son... a hacer esto mientras me dices. ¡Uh! ¡Uh! ¡Y. ¡Nico, nico, nico! <laughs> no, pero vamos a ver, vamos a ver. Lo estoy haciendo lo mejor que sé. El corazón. Esto, esto es una patata. Esto es una patata. Esto. tiene más forma de corazón. Esto pero, tiene depende, más forma de corazón. Eh... Depende, en realidad si estás pensando en el corazón original y no en el dibujito de los cojones, esto tiene más forma de corazón. Eh, esto, esto tiene forma de corazón. ¿Ves? Pero eso tiene forma de corazón. O incluso esto. <risa> <risa> filofa.peromas.com y como nos enteramos de los artículos instagram.com barra filofa periódico o facebook.com barra filofa periódico ahí están que además, muy bonitos todo muy probablemente en cuanto terminemos el directo subiré artículo que no me no me ha dado hoy tiempo a subirlo antes y javi pasa una hora de directo más o menos hemos cambiado el horario uh, 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 pero uh, uh. se empieza a notar en el ambiente el chat lo va pidiendo o por lo menos lo está pensando aunque no lo digan pensando, porque pensando, hay un poquito claro. de delay entonces le tenemos todavía, que dar tiempo está porque es, es la hora es la hora así mientras estáis cenando tranquilamente pezones de Javi casi efectivamente <laughs> por Dios hubiera sido espectacular que llegaras te rompieras la camiseta yo me <laughs> y <míralo los> <laughs> no y además ultra ultra raro de, en plan, de tener un tercer pezón no, pero ya la han pedido por ahí, menos mal que la habéis pedido Si no, cortábamos el directo no, Si y no se cortaba una... y buenas noches, hasta luego Venga, eh, nos vemos Pues... Dadme un segundo, que ahora mis cositas Porque como hoy voy un poco No he, no he tenido un exceso de tiempo Lo tengo todo desorganizado Hola Teresa, ¿qué tal? Y por Dios, Quintana eh, Si la próxima vez que vea Un A sin H Te baneo por faltas de ortografía o sea, te mando eh, 30 segundos a, al rincón de pensar. Vale, te explico. Vivimos en una sociedad. Me cago en la puta Actualmente, <laughs> Actualmente vivimos en una sociedad en la que. Eh, no te puedo banear. Amor. Vivimos en una sociedad. Me parece también David. Buenas noches. Si sí, hemos cambiado la hora, a partir de y... hora, los directos van a ser a las ocho. Se lo dije a David. Si no te ha informado, no es culpa mía. Y si no, muy mal, porque no te has enterado por las redes sociales de Filofa, barra Filofa Periódico o Facebook.com/barra Filofa Periódico, que he subido una historia, por favor, por favor. Dí que sí. Dí que sí. <laughs> Vivimos en una sociedad, Javi, juego. Eso, actualmente vivimos en una sociedad en la cual eh, se pueden expresar el amor de muchas maneras. O sea, hay, quien, hay quien elige para un San Valentín ir a una cena romántica, hay quien decide coger una habitación de hotel, hay quien. Se pueden hacer muchas cosas. Hay quien abre una perversa. Se, se está poniendo muy de moda el tema de, de comprar un, una mascota juntos, el tener un perrete, un gatete. Pero yo creo que uno de los métodos más, más tradicionales que ha existido durante toda la historia eh, de demostrar ese amor que se tiene una persona a la otra ha sido el de tener una descendencia, de cri criar juntos a una criaturita que, que salga de los dos y que bueno que, que sea al fin y al cabo fruto de ese amor. Por, Entonces por... hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hacer una competición como siempre. Eh, ¿Sabes lo que había pensado en un momento? Que me ibas a hacer una competición de bombones. Uy, ojalá. O, ojo, pues podía haber hecho... No, mira, si se me hubiera ocurrido, pintaba mucho mejor. Pero no van por ahí los tiros, sino que vamos a hacer una competición de a ver qué famoso ha follado... Bueno, ha follado ¿Qué? ¿Cuántos hijos tiene? Cuántos hijos tiene... Eh, ese? Cuidado, cuidado, puede, ser, puede estar gracioso. A ver qué famoso tiene más hijos. Por cierto, te... eh, Teresa, Voy. no te preocupes, porque ¿dónde vas a encontrar este directo? resubido? En YouTube, eh. Hombre, en YouTube. Por supuesto. No es, es, es que a las 8 a mí me viene un poquito pe... pues Luego te lo. Lo único, no vais a poder participar en directo, pero vais a tener el Javi juego y vais a tener todas las cosas para pa divertirse. lo vais pausando. En plan de tenéis más tiempo para decidir. ¿Eh? Eh, Julio, Iglesias, la primera. Julio Iglesias no entra en este juego O sea, es Julio imposible Iglesias, acertar el número Julio Iglesias, no, no, no A ver, se supone que legalmente Tiene, tiene ocho, te los digo yo ya Porque ya lo he investigado <laughs> Legalmente le, le, Legalmente tiene ocho Luego ya Aquí tenemos Arturo Valls o Rafa Nadal ¿Quién tiene más hijos o quién tiene dos? ¿Quién tiene más hijos? ¿Quién tiene más Arturo, Rafa, eh, yo creo que es Arturo. O sea, Rafa no, no sé siquiera si tiene hijos. Creo que no. A ver qué van diciendo en el chat. Los Grand Slam no cuentan, Quintana. Lo dice Rafa. A ver, los deportistas suelen tener bastante descendencia. También te digo. Pero Rafa tiene uno, dicen por aquí. Y Arturo Valls no tiene ninguno, entonces. Porque estás diciendo que. Pero es que creo que Valls no tiene ninguno. Ahí está. Por aquí incluso te dicen un 0-1. Eh, esa es la cosa, Quintana, que tenemos que adivinar quién, quién tiene más hijos. Si uno no tiene, o no tiene o tiene, pues es la gracia del juego. <coughs> Rafa tiene uno. Hay un pequeño Nadal creciendo en Manacor. Eh, yo voy a decir Arturo. Teresa dice Arturo. Bloody dice Nadal. Eh... Tiene un Kia con 10 años de garantía. Arturo. Que heredarán los hijos. Por aquí el chat dice dos Arturos: un Rafa Nadal y yo digo Arturo. Pues efectivamente, Bloody Mary tenía razón con que Rafa Nadal tiene un hijo. Además que lo ha tenido hace bastante, bastante poco. Pero, Pero Arturo Valls. Arturo Valls tiene dos hijos. Por lo tanto, sí. esta, esta rondita es para Arturo Valls. Sí. Ahí está. Oye, me. ¿Sabes lo que estoy cayendo, Javi? Que hemos cambiado el horario, pero no el lenguaje. Tenemos que ser más family friendly en este horario. Los cojones 23. <laughs> Pones más 18. Déjate de baile. Voy a y tener que poner los dos rompitos ahí arriba. <laughs> ¿Quentin, Tarantino, ¿Te pasa, te pasa siguiente? ¿Quentin Tarantino o Antonio Banderas? ¿Quién tiene más hijos? Hostia, Quentin Tarantino no tengo ni idea. Es que sinceramente los pies no dan hijos. No, no creo que funcione. Eh, banderas... cuenten con creo, C. Así. Dios Quintana, porque no sé desde eh, OBS... <laughs> banear por faltas de ortografía, cabrón. Yo, yo, puedo, yo puedo banear o incluso echar temporalmente a alguien, ¿eh? <laughs> Depende... Ya, de hecho, te juro, te juro que he estado a esto de poner la foto del gato con botas. Eh, espectacular. O sea, lo del doblaje de este señor en el gato con botas no tiene comparación. Ya. O sea, hace todos los idiomas. Eh, pues vamos a ver. Banderas creo que tiene tres hijos. Quentin Tarantino, no sé cuántos tiene. Pero tengo mis dudas de que supera a Banderas. Yo voy por Banderas. Teresa por aquí va por Banderas. Eh, Quintana y Bloody van por Tarantino. Así que. ¿Tenemos esto? Pues estás completamente equivocado porque Antonio Banderas solo tiene un hijo. ¿Solo tiene uno? Bueno, una hija, ¿no era? No sé el género. Tiene un, un, tiene un ser. No asumas su género. Mientras que Tarantino tiene dos. Así que ronda para Tarantino. Ah... Bueno, uno a uno. Vale, ahora vamos a hacer un duelo de Sex Symbols. Isma Javi? Ah, no. Más aún. Eh. Es Bertino Bourne, esa foto. Si sí, sí, es, Bert... sí, es Bertino Está muy retocado esa foto. Si sí, es Bertino Borne, dicho. Hijo de... No se ha visto en una si en la vida. Bertino Borne. No, no sé yo, eh. No sé yo, eh. Puede ser que sí sea suya. Pues. En realidad ahí está definido. Tampoco tiene. Cuentan adoptados, ¿no? Eh, no, 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 hijos reales. Hijos de su estirpe. Hostia. Hostia, eso es jugar sucio, eh. No, pero yo creo que lo, los becan tampoco. Voy a, voy a decir. Bertinito. Es la cara de Osbona con el cuerpo de Chuck Norris. No, Chuck Norris no se prestaría a eso. Beckham Ahora tiene cuatro o cinco. Sí, pero cuántos son suyos y cuántos son adoptados. Dios, es que Quintana cada vez que hablas me está doliendo los ojos. <risa> <risa> Tres o cuatro tiene Beckham. Bueno, yo, yo digo a Bertín. Ya, ¿eh? Son suyos vale pues efectivamente está, está bien aquí veo que el sector cuántos hijos tienen los famosos lo tiene hay, hay un sector de los sí exámenes, sí que hay viene un sector bien. te estás yendo con Brad Pitt no correcto. pero si es de la misma no, no, tanda no, correcto, te, 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 te estás yendo a Brad Pitt Beckham tiene cuatro hijos suyos efectivamente no veo yo a la Vicky teniendo tanto así que esta ronda la pierde porque Bertín Osborne tiene seis <laughs> A macho, a macho español. A macho vas a ganar. Se parecen mucho a él. Eh, espero que se parezcan a él, porque si se parecen a ella. Qué fea la Vicky. Ahora vamos con uno de los duelos más clásicos que ha habido aquí en España. Ah, no es Jagger contra Bustamante. Ah, bueno, eso no, no fue duelo. Eh, por cierto El día 27 a lo mejor no hay directo Porque estamos viendo eh, Quién va a la velada Vamos eh, avisando Sí, pero bueno, nos queda un directo de por medio Así que ya lo avisaremos sí, sí. en ese directo más tranquilamente hmm. Voy a decir Bustamante Puede ser, puede ser es una Aunque opción. estuvo... ¿Con quién estuvo que se separó? No sé. Estuvo con una, se separó. De momento vemos dos votos para Bustamante. Con la Echevarría. Ahí. Sabía que era famosa. Y era del norte también. Eh. Gusta. Gusta. Bismarck. que Verlo sin faltas de ortografía. Eh, sí. ay, <laughs> ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ahí, 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 ahí. ahí, ahí. Ahí. Eh, yo voy a decir busta. Es que Bisbal sé que ha tenido alguna criatureja, pero no cuánto. David se salta con busta. Mucho busta. <laughs> no sé si ha votado o solo ha entrado para insultar. Pues creo que todo el mundo ya ha votado, por lo tanto puedo revelar que os la habéis comido casi todos, porque Bustamante solo tiene un hijo, mientras que Bisbal tiene tres. No, si al final va a ganar con faltas de ortografía. Por cada falta te quito un punto. Y al igual que estábamos hablando antes de Sex Symbols, ahora vamos a hablar de Sex Symbols de verdad, de los importantes. Tenías que haberle puesto a caballo, tío. ¿Quién tiene más hijos? ¿Bruce Willis o Abascal? Bruce Willis o Abascal, cuidado, ¿eh? De comparación, ¿eh? Voy a decir Bruce Willis porque Abascal todavía está en la flor de la vida. Podría ser. Abascal es mi padre, me ha recordado a... Eh, voy a matar a todos menos al rey. Porque el rey es mi padre. <laughs> eh, por aquí dice Bloody que si no tiene ninguno con la chechona. ¿Tú qué has con la chechona creo que no. No. Que yo sepa no vamos. Vamos, a, a mí no me suena. Se separaron antes. Yo digo. Bruce Willis y por aquí a Bascal, a Bascal. Ahí está, es que era obvio. El... <laughs> es que ¿qué? ese meme es espectacular. El meme de. Voy a matar a todos. Te vale, por ahí están poniendo. La mayoría están poniendo a Bascal, menos un Bruce Willis, estoy leyendo por ahí. ¿Tú qué has dicho, Isma? Bruce 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 Willis. Pues... Abascal tiene cuatro hijos. Ahí donde ah. le ves? Pero Bruce Willis tiene cinco. He subido Así el volumen... ganado los, los Bruces. He, he, he subido el volumen de la emoción de los cascos. O sea, de, de, con eso te digo todo. Pues... Con dos personajes muy de nicho. ¿Es la última? No, quedan unas pocas todavía. ¡Hostia! <laughs> Falla de comparación. ¿eh? ¿Clean Eastwood o Pitbull? A ver, última, pero... Eh, eh, seamos sinceros. Yo votaría aquí Clean Eastwood. Porque seguramente sabe contar más, más de cuatro. Quién sabe. No, aquí, aquí, además, voy a dar una pista de que los dos van bien cargados. A ver, obvio. ¿Tú has visto esos cinturones? Uno lleva pistolas. Y el otro lleva fireballs. Yo voy a ir a la contra. Todos están diciendo: Pitbull, yo, Clean this boot. Tú dices que Clean Eastwood, ¿no? Por ahí Vladimir también ha dicho Eastwood. El otro que para un taxi. Vale. ¿Esa es de Pitbull? Pero... Sí. ¿La del taxi de... es de Pitbull? Sí. Joder. Esa, esa es la cultura de música urbana que tengo. Pues Pitbull ahí donde lo tienes. Es tiene de Pitbull. la bochorn. La, Nora. la exagerada cantidad, quizás para People sí sea un poco bochornoso incluso, de seis hijos. Frente a los 7 que tiene Clint Eastwood ¡Vamos! Así que puntito para Clint Eastwood Y sabemos que no lleva un revólver. No, no, no. Porque un revólver son seis balas. <laughs> Quintana, si te voy a quitar puntos por falta de ortografía. O sea, déjate. Ahora hacemos duelo de bellezas. Duelo de bellezas, señor Jesucristo y Pilar Rubio. Es un revólver que dispara solo. Eh, no, es que Iwan McGregor creo que tiene dos. Pilar Rubio ha estado con Sergio Ramos. Como, su... Como los caballos que tiene. El chat se ha volcado, además no han dudado. No, Pilar, no, no, Pilar, ha sido salir las imágenes y Pilar, Pilar, Pilar. Pa, pa, pa. Excepto el Lodi que dice el señor que no sé cómo se llama. Es señor Obi-Wan Jesucristo. Ewan McGregor se llama. Obi-Wan. ¿Tú que tú decías? Decías... Pilar, ¿no? Yo Pilar. Pilar. Vale, Aquí... Pues, Pilar efectivamente es una chica que ha tenido muchos hijos porque ha tenido cuatro. Pero no contáis con que Obi-Wan McGregor tiene cinco hijos. Pues solo a ver, acierta a si, Bloody A ver si te crees tú que él sale del Jedi <laughs> Así que sí, efectivamente, Bloody has acertado Pero los Jedi no tenían que ser castos y puros Pero los fines de semana no hace falta <laughs> Los fines de semana se bajan al pueblo <laughs> Que se me vuelan los son, son como los de la guardia de la noche, ¿no? Que al fin de semana bajan a Villatopo. Y nos quedan tres imágenes nada más. Al pilón, se bajan al pilón. Te voy a poner el duelo gitano. A ver quién tiene más hijos. Eh, fíjate que sé uno, pero el otro no sé ni quién es. Ah, Farruquito. Yo creo que es la, pri la primera o la segunda imagen que veo de él. O sea, y el. Para atrás. atrás, ¿Qué por culo dio? que o el cigala? ¿Quién Puedo, tiene más hijos? Puedo votar por el señor de en medio. <risa> <risa> es que me caen mal los dos. Ah, wow. yo voy a decir el cigala. El cigala ha vivido mucho. Todo el mundo se está yendo con el cigala, menos David, que se alía con Farruquito. El señor que parece al pino. Pino Prestalici. ¡Ah! Una... ¡Ajá! Sí, 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 sí. Por ahí tenemos otro voto para el farruquito. Es que claro, estaba pensando en pino de pino árbol. Entonces era que se parece al pino. Y yo buscándoles formas arbóreas. Y tú habías dicho cigala, si no recuerdo mal. Yo cigala. Perfecto. Pues Cigala tiene dos hijos Mientras que Farruquito tiene tres Así que punto para los dos Farruquitos Que han votado por ahí Que el tuyo Cigala Todavía no sabía que había votado aquí, bloody O sea, ha votado y ha dicho No, no sé quién, quién es Vale, ahora voy a poner Duelo de tochos, vale de gente musculada de gimnasio, ¿De Batista o Pepe Villuela? Fortaleza, David Batista o Pepe Villuela. <laughs> de así, los David Batista, Pepe Villuela. <laughs> Solo de Calvos. Yo voy a decir Batista. Voy a decir Batista. Por ahí empieza a ver Batista. Por ahí Pepe. Hay un Pepe. Bueno, a menos están habiendo división Batista, de Batista. Pepe. Batista Pepe Batista Pepe y yo digo Batista. O sea, completa división en el chat, Javi. Lo has conseguido. Bien, bien, no bien, tenemos ni bien, puta idea. Vale, pues os informo de que David Batista tiene tres hijos contra los dos que tiene Pepe Villuela. De hecho, lo de Batista, aquí si sí lo he mirado por curiosidad, de los tres, uno de ellos no sé lo que era, pero los otros dos son hijas. Me, me, me hace gracia ver a, a chicas con la cara de Batista. Ahora tengo curiosidad. Luego las buscaré. <laughs> y por último ya, princesitas. Pero cuidado con esas princesas, eh. No. <laughs> princesotas, princesotas. Y por último tenemos duelo de de a ver quién tiene más cara de loco y más hijos también a la vez. A ver, Javi, esto es una pregunta trampa porque el de la izquierda no existe. <laughs> Por si alguien no, no los termina de ubicar, tenemos a Miguel Bosé y a Conor McGregor, luchador de UFC, muy famoso por prácticamente es luchador porque para lo que ha hecho. Sí, bueno, pero, pero en su día tuvo mucho mucho renombre. Sí, bueno, a ¿no? ver. Los, guys, los guys pueden tener hijos de muchas maneras. Vale, sí, podría ser. Eh, no, estaba pensando en plan de si estamos quitando la adoptado o no. Pero sí que pueden ser eh, hijos biológicos. Eh, voy a decir Conor Gregor. Por supuesto. Por aquí hay un bosé. Y. Es que. Para mí es que no existe. Este señor no existe. Esperas que no tenga bastaos Vale. Y tú misma has dicho que. Conor. Conor McGregor. Eh, es más, eh, ¿hay al, algún vídeo con los bebés en los entrenamientos? Me está faltando todavía Teresa, que creo que no ha puesto nada en esta ronda. Es como el COVID que no existe. Exacto. Exacto. Buah, <laughs> Es que esa es la nueva, ley, la nueva ley que va a sacar el gobierno. <laughs> la, la, la nueva ley de educación. <laughs> buah. <laughs> y si no, no te preocupes. Es una gusto. Suena tranquila. La buah, me gusta. Eh... Que ya está, bueno, ya estamos. Pues o sea, hemos tenido... Como habéis dicho, os digo que... Conor MacGregor tiene tres hijos. Frente a Miguel Bosé, que tiene... ¡Trrr! ¡Cuatro! Nada. Uno de ellos no existe. Sí. Tiene cuatro hijos y todos ellos son, son genéticamente suyos porque los han hecho mediante lo de donar esperma y tal y cual. Dos con cada pareja que ha tenido. Sí, a, ma a madre de alquiler, ¿no? Sí. Esto es con gestación rara. Claro, eso es lo que estaba pensando, o sea, porque por poder puede. O sea, ya hemos avanzado lo suficiente como para que se pueda. O sea, no, no es una adopción, es, son todos genéticamente suyos. Pues, po... todo... ¡muy bien! ¡Hasta aquí el Javi juego! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo os ha, os ha gustado? 7 de 10, aquí eh, Quintana. Eh, pero recuerda, las faltas de ortografía restan un punto. Así que nos debes puntos. Y ya estamos además a las 9 de la noche del... del 13. Es decir, en breves tenéis que empezar a amar a las personas a las que amáis. Porque si no hasta, hasta las 12 de la noche tenéis que escupirlas. <laughs> a partir de ahí. <laughs> a partir podéis de escupirlas, ahí. Pero, pero de otra manera. Escupitajos de amor. De amor. <laughs> Eso, o podéis hacer como el hipopótamo que hacía. No lo vamos a decir porque así Teresa y David se ven el vídeo en YouTube. Efectivamente. ¡No! ¡Bloody lo está diciendo! Pues, ¡No! ¡No! Nos, nos todo. ¿No, spoilers? ¡No! ¡Nuestras vistas en YouTube! ¡Hala! Ya, ya no ya no ganamos este, esta semana dinero como para comprarnos el Fórmula 1. Eh, es, esta noche no se come. Porque bueno, pero no saben lo noche. que hacen los monos. Los ah, los, los monos bobobos. Eso, bobobos. O bongobos. O... <risa> 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 Información <risa> de calidad, <laughs> chicos. O los bobo... <laughs> lo monos bobolones. Uy. Esta noche toca rebanada de pan. <risa> <risa> Pues hasta aquí, eh, es eso. Vamos a quitamos el rosa o lo dejamos hasta el final. El rosita, déjalo ya, hasta el final. Ya el próximo día veremos. No rosa, el azul. rosa, rosa, no rosa. Así que bueno, esperamos que os haya gustado este especial San Valentín. Ya iremos viendo qué hacemos las próximas semanas y. Bueno, sí, porque lo que hemos comentado la semana que viene sí habrá, o en principio sí, porque ya sabéis que luego puede, puede pasar cualquier cosa y que, y que se cancele, porque no sale de los cojones. Pero lo más probable es que haya directo, aunque sí que el de dentro de dos semanas está un poco en el aire, porque como nuestro buen amigo el Gigante Noble ha confirmado que va a hacer el anuncio de quiénes van a ser los... Los participantes de la velada 3.0, pues como entenderéis, nos lo queremos ver en directo. Así que no Parpadea porque le está dando al botón, literalmente. No, no es que sea un efecto, es que le está haciendo abrir-cerrar. Estoy queriendo que, me, que estoy nos vanen feo. por generar ataques epilépticos, pero ataques Entonces, epilépticos. Que ver... Porque, porque va, va, va a estar interesante. Yo estoy, estoy muy japeado con la velada 3 y queremos yo, vernos en directo. Yo tengo curiosidad. Eh, Haremos alguna mención la semana que viene en plan de apuestas a ver qué podemos qué podemos ver que no. ¿Qué? De hecho, yo, yo ya he hecho una información, un he buscado un poco de información y lo mismo lo mismo acabo. Eh, durante estas semanas se aparece un artículo de, de, qué, de qué, se, qué se está hablando. Qué se o influye. a lo mejor dentro de esta semana, pues llega Ibai y hace un spoiler suyo. Porque es así. O que se filtre o cualquier cosa. Eh, se sorteó un Satisfyer, sí Lo que pasa es que va pegado a Javi oh, oh. <risa> <Juega>. <risa> ¿Dónde está la Javitaza? La Javitaza es que está vacía, hoy es transparente eh, Sí, no, es que hoy En realidad me he hecho un té para tomármelo tranquilamente Antes del directo y ya he tirado de ahí. No, Porque es que como estoy tan jodido Porque estoy con un catarrazo del 15 Por, pues, por aquí no, proponen no. Un, un Javi contra Jagger. <laughs> eh, sí, los cojones Me voy a meter yo con ese con ese animal en un, en un A ver, seamos sinceros, estarías en clara minoría. Totalmente <laughs> claro, a mí ponme un combate real, no me, no me pongas uno contra ochenta. Claro. Son muchos. Eso es por dormir con el culo al aire, Javi. Con el culo al Ahí aire, no, el culo me lo tapo, pero los huevos sí que me los pongo al aire. Quiero que, por favor, se ponga de moda ya el, el escote masculino. Ah, pensé que ibas a decir eh, la bufanda de huevos esa, el, el, la, no, no, no. la huevera de tela. Dos semanas de filofa y has pasado de la cerveza al té. Yo me mantengo fiel. Ya, ¿sí? ya, ya. No, a ver, si, si, no, si no estuviera enfermo me estaría echando una berrita, pero claro. No, no no me voy a andar tomando una cerveza si, si no puedo ni respirar, eh, ¿sabes? Pero dad vuestro amor que aquí está, dando el callo, sin dinero... Y por dinero. No, por dinero no, porque sé que de aquí no vamos a sacar un cagado. <laughs> y Wolvin llega al eh, final del directo. Llega justo a decirnos buenas noches. <laughs> ha llegado, Está, eh, están diciendo, oye, que Javi se ha puesto malo. Hola, mi gente. <ríe> <ríe> Ya, 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 sabemos, conocemos un poquito a toda gente. Pero no te preocupes que lo vas a tener en En YouTube. Según F de aquí. Todo esto para si, si a alguien le apetece vérselo y tal, lo, lo resubiremos a, a YouTube para que podáis verlo tranquilamente. A empezar de nuevo con la hora de Canarias. Llegamos tarde ya para la hora de Canarias. Sobre todo. Pero de Canarias sí que tenemos un buen plátano. Yeah, boom. YouTube filofa. Así y que bueno, voy, lo voy a saludar, antes de que des Gracias. las buenas las noches, a nuestros queridos... Teresa, David, Bloody, Quintana, Wolvin... ¿He dicho todos los que participan? Sí. Teresa, David, eh, Bloody, Wolvin, Quintana. Bien... Y ahora empezamos con nuestros amigos metálicos 01 ella Alisidra Commander Rot chata, Kata Manaromano <laughs> y hasta aquí el stream de hoy ahí están haciendo ya el enlace ahí, ahí. Esa es, esa es. Espamita, spam, Que por cierto, sigue funcionando. ¿Eh? ¡Ah! Ya tengo que volver a poner los comandos. Antes tenía el comando de spam. Pero bueno, siempre verdad? nos encontráis en filofa.pnmás.com, nuestra página, nuestro periódico, nuestros artículos. Y en nuestras redes sociales: instagram.com barra filofa periódico, facebook.com barra filofa periódico. Nuevo horario, espero que os hayáis adaptado. No podemos hacerlo ya en otras horas, llegamos muy tarde. Sobre todo yo que quiero ser una persona responsable y un padre responsable. Y hasta aquí, qué? Reque. <laughs> <laughs> y hasta aquí todo lo de hoy. Javi. Bueno, una vez más, agradeceros sobre todo, pues eso o sea, sabemos que además dependiendo un poco de la hora es un poquito complicado que os paséis, pero os agradecemos mucho que estéis aquí y intentaremos estar todas las semanas que podamos con Javi Juegos, con memes, con secciones y bueno, ya habéis visto que también le estamos dando un tono a desenfadadito, ya no vamos a estar tanto rato soltando charlas y soltando tanto eso que yo creo que, que, que a todos nos gusta un poco más el, el, mamoneo. el mamoneo. Así siempre. que siendo ya a las nueve y media lo he dicho. Y con este fondito rosa tan bonito que hoy nos ha preparado Isma, eh, celebrar un, un bonito San Valentín. Amaos mucho. Amaos muchas veces. <laughs> y poquito más que decir, así que buenas das noches. Amaos. Amaos los unos a los otros como no os habéis amado nunca. Sí. quiero mirar